Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una clase más de gimnasia del curso de extensión de la UNAM. Mi nombre es Paulina Vázquez Beristain. Soy entrenadora del curso de extensión de gimnasia, así como atleta representativa de gimnasia aeróbica. El día de hoy tenemos una clase súper interesante y tengo una modelo muy especial. Ella es Sofi Zubieta y es parte del curso de extensión de la UNAM. Vamos a tener una clase muy sencilla que puede ser adaptada para todos los niveles, desde un nivel básico hasta un nivel básico medio. Vamos a utilizar material muy sencillo que podemos encontrar en casa. Es importante que tengamos una superficie acolchonada como en todas nuestras clases. Si no tengo un colchoncito o un tapete de yoga, puedo poner varias cobijas o edredones o puedo cubrir unas almohadas con una sábana. El chiste es proteger el cuerpo de nuestros pequeños. Aunque esta clase sea para pequeños, también puede ser para no pequeños. Si tú siempre has tenido esas ganas de hacer gimnasia y nunca pudiste, te recomiendo mucho esta clase y vas a ver que la vas a poder hacer muy bien. Además de eso, vamos a utilizar un pequeño peluche, chiquito, sencillito, que todos podemos tener en casa, y si no tienes un peluche, puedes usar una almohada pequeña. Además, vamos a usar una silla o un sillón que tenga una altura, porque hoy vamos a ver algo que nunca habíamos visto en estas clases de gimnasia, que son los aterrizajes, pero ya llegaremos a eso y te voy a ir explicando absolutamente todo. Como siempre, vamos a empezar con un calentamiento súper importante en cualquier actividad. Después nos vamos a ir a arcos, que tampoco hemos trabajado, así que esta clase nos va a servir mucho hoy en cuanto a arcos. Vamos a hacer un poco de preparación física, después vamos a hacer aterrizajes y vamos a finalizar con un poquito de rodadas al frente y atrás, súper básicas, que vas a poder hacer en casa sin necesidad de que te expongas a una lesión. Bueno, ya les di unos minutitos para que se empezaran a conectar. Vamos a empezar con este calentamiento súper importante. ¿Estamos listas, Sofi? Sí. Vamos a separar tantito las piernas, vamos a llevar las manos a la cintura y vamos a empezar a mover nuestras articulaciones de arriba a abajo. Empezamos por la cabeza diciendo arriba, abajo, diciendo que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Ahora diciendo que no. Es importante que estos movimientos sean muy amplios y que no me involucren el tronco, que solamente sea movimiento de cuello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Ahora hombro a la oreja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer círculos de cabeza, 1, lentos y amplios, 2, sin tronco, 3, puro cuello, 4, vamos al otro lado, 5, 6, 7, y 8, perfecto. Ahora vamos a llevar los hombros a las orejas y abajo, como si estuviéramos diciendo y que. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfecto. Ahora vamos a hacer círculo de hombros hacia atrás, súper amplio. 1, juntando omóplatos atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. Vamos a llevar nuestros brazos a la altura de nuestro pecho y vamos a empujar los codos hacia atrás como si quisieran juntarse. Hacemos dos flexiones, dos extensiones. Exactamente lo mismo, juntar los omóplatos atrás, pero con los brazos extendidos. ¿Ok? Empezamos. 1, 2, estiro. 3 y 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio a la diagonal, 1, 2, arriba, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Vamos a llevar los brazos laterales y vamos a hacer de chiquitos a grandes, 1, 2, 3, va creciendo, 4, 5, más grandes, 6, 7, completamente el rango de movimiento, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto, ahora hacia adelante, empezó chiquito, 1, 2, 3, 4, 5, más grande, 6, 7, rango completo,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regreso a brazos laterales y ahora vamos a hacer círculo hacia afuera. 1, 2, 3, 4. Que se mueva la articulación de mi codo hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Ahora nos vamos a llevar las manos a la cintura y vamos a hacer flexión de cadera al frente, dos tiempos atrás, cada vez bajando más sin que las rodillas se me doblen. 1, 2, atrás, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, ahora de lado a lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 en dos tiempos, 6, 5, 4, 3, 2, perfecto. Ahora vamos a hacer círculos de cadera súper grandes. ¿Está? 1, eso, 2, 3, 4, al otro lado, 5, 6, 7 y 8. Excelente. Vamos a juntar los pies. Vamos a hacer dos círculos de brazo a tocar nuestras puntas o hasta donde lleguemos sin flexionar las rodillas. Dos círculos de brazo hacia atrás. Estiro atrás, sin que la pelvis se me vaya para adelante, que sea más un movimiento de la espalda alta. ¿Listos? Empezamos. 1, 2, abajo, 3, 4, atrás, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Vamos a hacer doblo y estiro. Posición de cuclillas, doblamos 1, 2. Estiramos apoyando talones, 3 y 4. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Perfecto, vamos a separar las piernas. Tocamos el piso, 1, 2. Estiramos arriba, 3 y 4. Y 1, 2, arriba, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Nos quedamos abajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a ir a tocar una punta con brazo contrario. Regresamos al otro lado y arriba. Empezamos. Y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Perfecto. Ahora nos vamos a sentar. Vamos a trasladar nuestro calentamiento estático al piso. Las piernas van a ir juntas, van extendidas. Vamos a subir los brazos. Tocamos puntas, 1, 2. Subimos cadera, 3 y 4. Si eres de un nivel medio, en lugar de hacer cadera 3 y 4, puedes hacer como lo hará Sophie, cambiando manos. Yo lo haré a nivel básico y Sophie lo hará en nivel medio cambiando de manos, ¿ok? Empezamos. Y 1, 2, arriba, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Me voy a quedar abajo, tratando de que se estire toda mi pierna. 1, 2, me puedo agarrar las puntas y ayudarme con los brazos a bajar. 5, 6, 7, 8. Ahora me quedo arriba, cadera arriba. 1, cuello normal. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Nos vamos a recargar ahora en los antebrazos. Vamos a doblar la pierna izquierda y la pierna derecha va a ser la que va a trabajar. Vamos a hacer doblo, estiro. La idea de que cuando estiremos es que la pierna no se doble. Si hasta aquí logro patear, hasta aquí, siempre y cuando mantengamos la línea de la pierna, es decir, rodilla extendida y los pies apuntados. ¿Listos? Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ahora todas son estiradas. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Me voy a quedar arriba y me voy a jalar una pierna. Exhalo. Voy a mantener la pierna doblada, la cadera derechita, y evitar que la pequeña acerque. Si yo ya soy nivel un poquito más avanzado, voy a extender la pierna de abajo y voy a jalar la pierna con dirección a mi nariz para evitar que se me abra y entonces parezca más bien un squat. 1, 2, 3, 4, eso es, 5, 6, 7 y 8. Lo mismo vamos a hacer con la otra pierna, desde doblo y estiro. ¿Listos? Empezamos. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, seguidas. Y 1, 2, 3, 4, go, 6, 7, 8. Perfecto. Ahora nos vamos a quedar. Acuérdate que puedes mantener la rodilla doblada o extendida según sea tu caso. Perfecto. 1, tienes perdida la de abajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Estas mismas patadas las vamos a hacer de lado. Es importante que cuando vayamos al lado, tú veas que, ¿cómo estabas? ¿Hacia acá? Exacto. Yo me voy a poner aquí para que tengan ambos ángulos y vean que Sofi esté completamente alineada. Mi codo, mi hombro, mi cadera y mis pies. Doblo y estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, seguidas. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos vamos a quedar, nos podemos agarrar. Si tenemos la flexibilidad, la planta del pie. Si todavía me cuesta trabajo y me empiezo a enchuecar, me puedo agarrar la pantorrilla o la parte de atrás de mi rodilla. Y me puedo acostar completamente, pero haciendo una línea perfecta desde mis dedos, de las manos hasta de los pies. Y me quedo 1, 2, 3, 4, eso es, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Nos falta un lado. Aunque estos ejercicios parezcan sencillos y que cansan, la verdad es que a los pequeños les sirve mucho, aunque sea solo el calentamiento, ya que les enseña alineación corporal y línea de piernas. Vamos al otro lado. Doble estiro. 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, seguidas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me quedo. Y 1, 2, 3, recuerda que te puedes acostar. 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, estamos a punto de terminar nuestro calentamiento. Nos falta nada más separar el compás. Puedes hacerte para acá para que tengas un pisito o lo puedes hacer viendo hacia acá. Ándale, así otra vez tenemos ambos ángulos para ver cómo se trabaja. Un poquito menos es el calentamiento, nada más que Sofi es muy flexible de su cuadro. Ahí estás perfecta, piernas extendidas, puntas así como está Sofi. Nuestro primer ejercicio es muy sencillo. Vamos a bajar el pecho lo más que podamos. Vamos a regresar cuidando que las puntas no se nos metan. Empezamos. 1, 2, arriba, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, me quedo abajo. Me quedo abajo y voy a revisar que mis puntas estén hacia afuera, mis rodillas hacia el techo y mi espalda recta. Perfecto. Eso está súper bien hecho. 7, 8. Muy bien, regresamos a nuestra posición. Y ahora vamos a ir a un lado, abajo, al otro lado. Y arriba, vamos a ir alternando lados. Empezamos. 1, 2, abajo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y cambio. Vamos a hacer ahora maripositas.
Recuerden que entre más cerca tengamos los talones de nuestras ingles va a ser mucho mejor y vamos a tener más rango de movimiento para abrir que si lo tengo muy lejos y aquí mi cadera ya no me da para bajar más las rodillas. Entonces me agarro los tobillos, lo acerco a mis ingles y ahí es donde puedo hacer mariposa. 3, 4, 5, 6, 7, llevo la cabeza abajo, los brazos enfrente. 1, eso es, 2, 3, 4, muy bien Sofi, 6, 7 y 8, perfecto. Ahora vamos a hacer dos mariposas, abrimos piernas, bajamos tronco. Empezamos, y 1, 2, bajo, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, descanso, perfecto. Con esto vamos a concluir nuestro calentamiento general. Como se dieron cuenta, abarcamos absolutamente todas las articulaciones del cuerpo y ahora vamos a pasar a hacer arcos. En lo que Sofi se prepara para hacer arcos, yo voy a aprovechar para mandarle saludos absolutamente a todas las personas que nos están viendo y comentando, como Georgie, Ana, Armando, Mariana, Ivette, Miriam, Sony, Carla, Claudia, Salma, son un montón, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo, Leonardo, Dante, Hanna, Víctor, Nina y Linda, Emma, Alexa, Tabata, Emi, Fer, Caro, Emilia, la familia Salinas Muñoz, son un montón, de verdad, muchísimas gracias, por ahí me suenan varios nombres que son mis alumnas, muchísimas gracias por estar aquí y que estén trabajando. Así que lo que ustedes tomaron un poquito de agua mientras yo les mandaba saludos a todos, vamos a hacer ahora arcos. Es importante calentar la espalda y no irnos a arco de lleno. Entonces, aquí es donde nos va a ayudar Sofi. Le voy a mover el colchón lateral para que quedes de perfil a nuestro público y te puedan ver trabajar. Te vas a acostar boca abajo para hacer nuestras famosísimas canastas. Vamos a que nuestra gimnasta caliente su espalda y sus hombros, que son básicos para nuestros arcos. Va a jalar, exacto, va a subir en forma de canasta y se va a mecer adelante y atrás 16 tiempos. ¿Lista, Sofi? Ahora, 1, 2, eso es, 3, 4, 5, 6, 7, muy bien, 8, 8, 7, 6, eso, 5, 4, 3, 2, y me voy a quedar arriba, 1, lo más arriba que puedas, levanta el tronco, 3, 4 más, 5, eso, 6, 7 y descanso, perfecto. Ahora le vamos a pedir a nuestra gimnasta que se acueste boca arriba y vamos a empezar a hacer el arco. Si tú eres un nivel nuevo, nuevo y no tienes ni idea de hacer el arco y no tienes protección con colchones o con almohadas, vas a hacer este arco súper básico que te voy a enseñar. Aguántame un segundo, porque tú ya lo sabes hacer, pero hay gente en casa que quizás no lo sabe hacer. Entonces, vamos a poner en posición de cangrejo con los brazos atrás, apoyo las piernas y entonces voy a subir la cadera lo más que pueda, tratando de juntar los hombros. Ese es nuestro arco más básico. Ahora te voy a explicar el arco normal. Se van a acostar boca arriba, van a doblar y separar las piernas, dobladas y separadas, porque este va a ser nuestro soporte. Llevo las manos así como lo hizo Sofi, las manos van de esta forma pegadas a los hombros y voy a empujar tanto con piernas como con brazos hasta ponerme en posición de arco, que tal vez lo puedes conocer como puente. ¿Arriba? Exacto. Sofi ya lo hace sola, pero si tú estás haciendo la clase con tu pequeña, baja de nuevo corazón, por favor. Y de repente no puede subir y tiene la ayuda de mamá o papá, van a meter la mano abajo de su espalda y la otra en su abdomen. Y entonces, si a ella le cuesta trabajo subir, yo la voy a poder ayudar. Y si le cuesta trabajo mantener esa posición, con que yo tenga una mano abajo de su espalda, voy a poder sostener el arco junto con ella. 5, 6, 7 y descanso. El arco puede ser un poco agresivo para los pequeños y va a empezar a molestar la espalda. Lo que vamos a hacer es estirar la espalda entre cada movimiento para que evitemos lesiones y pues, aunque no se vayan a lastimar por un arco, en realidad para los pequeños es incómodo tener este dolor de espalda y esto los va a relajar y nos va a preparar para el siguiente arco. Esta posición como de punita, abrazadita, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
descansar. Si eres básico o iniciación, vuelves a hacer lo mismo. Si eres medio, un poquito más avanzado, digamos un nivel 2 o 3, vamos a volver a hacer el arco, pero ahora vamos a tratar de que la axila llegue al otro lado de donde estoy de la pared. Vamos a volver a hacer arco y yo te voy a empujar los hombros hacia atrás. Ajá. Arriba. Ella va a hacer sus pies más cerca de sus manos. Exacto. Y entonces ahí ella solita se va a poder impulsar hasta donde ella pueda. 3, 4, muy bien. 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Descansa. Y en lo que haces otra vez tus cunitas, te voy a explicar que es importante que durante el arco, sí hay peso en los pies, pero es más importante llevar a los hombros este peso, ya que después vamos a hacer arcos a pasar o arcos que vienen desde parada de manos, donde absolutamente todo el esfuerzo viene espalda y hombros, y es por eso que es importante que le enseñemos a los pequeños a llevar su peso hacia sus hombros y se empiecen a cargar ellos con sus brazos. Ok, ahora vamos a hacer unos arcos de hincada. Tráete a nuestro amiguito gimnasta. Y lo vamos a hacer un poquito más divertido con un peluche. Y aquí puedes utilizar eso. Y te vas a hincar en frente de mí, vas a hacer arquitos de hincada. Vamos a hacer arcos de hincada, exactamente. Entonces, las rodillas tienen que estar ligeramente separadas. Exacto. Porque tener las rodillas separadas me va a dar la fuerza que necesito para bajar y regresar. Yo siempre les digo a los pequeños que tenemos tres puertas bien importantes durante un arco de hincada. Mi primera puerta son los hombros. Si yo tengo mis hombros cerraditos, no voy a poder bajar el arco y mucho menos voy a poder regresar. Entonces tengo que abrir la puerta del hombro. Mi segunda puerta va en el cuello, pero si yo abro esta puerta de más, también está incorrecto, lo suficiente para ver mis manos y dónde van a caer. Y mi tercera puerta está en la cadera, voy a sacar la panza como si estuviera embarazada. Y voy a dejar el peluche, lo dejo y lo regreso. Ajá, vamos a ponernos con la loca aquí en la oreja y en los hombros para que no se nos abran los brazos. Y ahora voy a ir por el peluche y regresar. Bajo por él, lo tomo y lo regreso. Ok, llevamos dos, de este vamos a hacer seis. ¿Está? Bajamos. Si estoy ayudando a mi pequeño en casa, lo voy a ayudar de la cadera. Lo voy a jalar hacia mí para asegurar que su pelvis está hacia adelante y que ya va a tener el espacio para bajar su arco y regresar. Si estoy solita y no puedo, me voy a poner una cajita, el sillón o la silla. Me hago para adelante, atrás me va a quedar mi sillón o mi silla, y entonces con que toque la silla y regrese. Con eso va a ser más que suficiente y estás trabajando para un día lograrlo como lo está haciendo Sophie. Vamos por el tercero. Fue el cuarto, ¿verdad? El tercero. Lo dejamos. Eso. Puertita de acá. Muy bien. Nos faltan dos. Cinco. Excelente. Y el último, 6. Y regresamos. Perfecto. Descansamos. Si le dolió la espalda, otra vez le voy a pedir a mi gimnasta que haga un poquito de cunitas. Echa bolita. Acostada boca arriba. Vamos a hacer 8 nada más. 1, 2, 3, 4. Muy bien. 5, 6, 7. Y 8, muy bien. Estos fueron nuestros arcos de hincada, ahora los vamos a progresar y los vamos a empezar a hacer de parada. Si eres un nivel iniciación básico, lo vas a hacer con una pared, Sophie te va a enseñar cómo. Se va a ver yo creo que muy bien desde aquella cámara. Te vas a parar, vamos a hacer la cajita para acá, ¿vale? Te vas a parar aquí, ahorita yo la voy a ayudar, primero. Y ella va a escalar, separa piernas, brazos arriba, va a llegar a la pared y va a escalar hasta donde ella pueda, bajando, exacto. Y regresas de la misma forma. Esta es una forma para empezar a trabajar el arco de parada, solito el pequeño se va a ir dando cuenta y va a ir sobre todo sintiendo la confianza de aventarse al arco.
porque si lo hacemos desde el principio, que se toma, pues me va a dar mucho miedo esta sensación de irse para atrás. La siguiente opción que te puedo manejar, si la pared se te hizo muy fácil, es que vas a tocar. Aquí tenemos una caja, pero tú en casa puedes tener tu cama, tu silla o tu sillón, de preferencia que esté recargado en una pared para que no se te mueva y no se te resbale. Piernas separadas, ahora ya no lo va a caminar, pero a medio camino se va a encontrar la caja y de ahí va a poder regresar. Y si esto se te hace muy fácil, entonces te puedo pedir ayuda. Cualquier adulto ayudar a un arco es demasiado sencillo, yo te voy a explicar cómo. De la misma manera que hicimos el arco de parada. Vamos a tomar su espalda y va a bajar. Yo únicamente voy a hacer que frene el movimiento. Y regresa con los brazos pegados a las orejas. De este también vamos a hacer 6. Puedes hacerlo en la pared, puedes hacerlo con caja, sillón o cama. O lo puedes hacer con ayuda y si ya te sale, obviamente lo puedes hacer solita. 2. Excelente. Y regreso, aprieto el abdomen, empujo. Muy bien. 3. Muy bien. Vamos a hacer nomás 1 ya porque hicimos 2 allá, ¿ok? ¿Sale? Eso. Y terminamos. Muy bien. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Bien. Todo en orden. Entonces vamos a hacer por última vez unas cunitas y vamos a hacer un ejercicio más de arco. Puede ser para básico o puede ser para intermedio, no pasa nada. Échate unas cuantas en lo picho y explico. Vamos a ponernos en posición de arco y vamos a hacer unas patadas. Lo vamos a hacer con ambas piernas porque la idea es que después progresemos el arco, lo que llamamos arco a pasar. Que posición de arco, patea una pierna, se pasa con una parada de manos de un split y se cae del otro lado. Entonces, para empezar a trabajar ese, le voy a pedir a mi pequeña que haga un arco. ¿Lo vamos a hacer preparada? Acá está. Baja tu arquito. Le voy a pedir que extienda una pierna, yo la voy a cuidar de abajo, extiéndela completamente. Bajo, subo. Bajo, 2. Bajo, 3. Bajo, 4. 5, más extendida la pierna. 6, 7 y 8. Excelente. Descansa un momentito. Descansa, descansa. Llevas las... Ya no hagas cunitas, solamente abrázate las piernas y empújalas hacia ti, exacto, que estires su espalda y lo vamos a hacer una vez más, ahora con la pierna contraria, es decir, la pierna que no hizo. ¿Lista? ¿Esa es tu pierna buena? Perfecto. Arriba. Esta pierna nos debe de salir mejor porque es nuestra pierna buena, es la más flexible. 2. Ah, muy bien. 3. 4. 5 al 8 lo vamos a pasar, yo te voy a ayudar. 6. 7 y pasamos el arquito y nos paramos. Muy bien, esta es la progresión final que queremos lograr, que nuestra gimnasta pase el arco. Muy bien, vamos a ir por un traguito de agua y vamos a regresar para hacer nuestra preparación física de hoy. ¿Quieres agüita? No, está bien. Sophie no se cansa, ella es una atleta tremenda. Entonces, en lo que tú en casa tomas agüita, yo aprovecho para mandar de nuevo saludos. Ahora Luz, muchas gracias Luz, familia Hernández Fonseca, a Betty y a Mac familia. Luz es mi entrenadora y compañera de trabajo y gracias a ella estamos aquí. Así que Luz, te mandamos un saludo enorme. Muy bien, ahora vamos a trabajar un poquito de preparación física. La preparación física suele ser aburrida para los niños, bien, bien aburrida. Voy a voltear para que no se vea tan feo. Ahí está. Entonces vamos a tratar de ayudar al niño a que la preparación física sea lo menos tediosa posible. Sophie ya sabe hacer velitas salto vertical, pero ahora le vamos a poner a su nuevo amigo para que haga velitas salto vertical con ella. La idea es que nunca suelte al peluche. Voy a poner aquí enfrente y vamos a hacer 10 repeticiones de velita. La velita es, espérame, lo vas a repetir. La velita es llevar las puntas al techo. Vamos a dejar acá. Ahí está. Voy a llevar las puntas al techo. Esta es posición de velita.
Esta lo hice con los brazos abajo, pero también lo podemos hacer de arriba, ya que es una preparación de una rodada al frente. Velita, y ya de ahí me voy a parar. Tú lo vas a hacer con salto vertical. ¿Lista? Lista. Ponte aquí adelante para que caigas en el colchón. Ahí está. Yo te lo deslizo. Empezamos. Velita, salto vertical. Y uno, piernas extendidas y juntas. Ajá, ahí está la dificultad. Y eso es lo que le va a enseñar a nuestro pequeño a pararse bien en una rodada al frente. Segunda. Juntas al techo. Dos. Y arriba. Ah, eso nos sale mucho mejor. Muy bien. Tercera. Arriba puntas, eso es. Tres. Muy bien. Ahora lo vas a hacer más seguido. Si yo freno mucho la posición de la velita, me siento y no tengo el vuelo para pararme. En cambio, si utilizo el vuelo que traigo de la velita, lo hago más rápido, me voy a poder parar sin ningún problema. Entonces, Sofi, vamos con nuestra cuarta repetición. Velita y rápido me paro. Es cuatro, nos faltan cuatro más. Y arriba. Eso es. 5, voy a tratar de que los pies se mantengan juntos. 6, ah, mucho mejor, 2 más, tú puedes, Sofi. 7, y una más. 8, súper bien hechecita, aunque sea la última. Perfecto, muy bien. Estas fueron nuestras primeras 8. Respiro, ahora Sofi se va a poder preparar de mí, ya que ella va a ser la que me va a ayudar el siguiente ejercicio. Te vas a parar aquí con las piernas separadas. Yo voy a hacer las abdominales. Acá. Que me pueda dar tus pies. Exacto. Sofi va a ser mi ayuda. No tanto, porque entonces la voy a tirar. Es solamente una pequeña guía. Vamos a hacer abdominales de piernas completamente extendidas hasta la mitad. Después de que hagamos 8, vamos a bajar únicamente una pierna. Es importante que solo se mueva la pierna que va a bajar y que no mueva todo lo demás. Vamos a hacer 10 normales, 8 con una pierna, 8 con la otra. Si no tengo ayudante, puedo meter la mano abajo de mis pompis y entonces voy a poder trabajar. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora solamente bajamos una pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La otra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. La siguiente parte de nuestra fuerza, ahora hicimos fuerza de abdomen bajo, ahora vamos a ir a la espalda. Entonces, Sofi, por favor, acuéstate boca abajo, con la cabeza hacia allá y los pies hacia acá, y vamos a hacer unas pequeñas dorsales. Si yo no tengo ayudante, puedo meter los pies abajo de la cama o del sillón, y entonces eso me va a ayudar a poder subir más el tronco. Si tengo ayudante, le voy a detener los pies y si no, me puedo sentar así para que ella pueda subir. Brazos pegados a las orejas, la cabeza se va a quedar adentro, los brazos extendidos y vamos a hacer 15 dorsales. Empezamos. 1, 2, perfecto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, muy bien. 10, 11, 12, 13, 14. 15 y ahora le pedimos que se quede lo más arriba que puede. 1, 2, 3, 4, perfecto. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y descansamos. Nuestro cuerpo se va a tensar desde las manos hasta las piernas y nos va a enseñar, además de fuerza de espalda, otra vez postura y alineación. Ahora vamos a hacer unas abdominales otra vez con su peluche. Si tú en casa eres un poquito más avanzado, en lugar de peluche puedes usar unas polainas, una botella de agua llena o unas mancuernas. Entonces te vas a acostar boca arriba y vamos a hacer abdominal en tijera grande, que es pasar el peluche por abajo de una de mis piernas. Sube, hazlo.
subo completo, bajo y ahora de la otra pierna. Lo vamos a hacer 10 veces grande, 10 veces chiquito. Llevamos 2 y 3, tratando de que esta pierna se quede extendida y apretada. 4, muy bien. 5 y 6, perfecto. 7 y 8. Ah, dije 10, ¿verdad? Nos faltan 2. 8, 9, que nos abren las piernas. 10. Para que Sophie descanse, las 10 grandes las voy a hacer yo. Las 10 chiquitas. Vamos a mantener las piernas extendidas al frente y las piernas nada más van a ser unas pequeñas tijeras, en lo que el peluche cambia de mano y pasa por abajo de las piernas. 2, 3, 4, 5, sin que sobren. 6, 7, 8, 9 y 10. Descanso. Muy bien. Por último, vamos a hacer un poco de fuerza de brazo que también lleva abdomen. Puedes usar unos calcetines o puedes usar una toalla. Vamos para atrás. Aquí nos vemos. Sí, aquí nos vemos. Ven para acá, Sophie. Te vas a poner en posición de lagartija con tus pies sobre la toallita, por favor. Y vamos a hacer unos desplazamientos en postura para hacia el espejo, placa. Exacto. Pies en. Y me voy y lo puedes poner los empeines. Para que sea más sencillo. Puntas, puntas, puntas. Va a ser más sencillo resbalar en posición de empeine. Y entonces voy a avanzar 5 pasos hacia adelante. Avanzar, caminale, caminale, caminale con las manos. Con las manos. Exacto, ese. Y avanza. Y camino. Y avanza. Y camino. Entonces pon los deditos, pon los deditos. Tus pies normales. Exacto. Descansa. Esa es una opción. La siguiente opción que podemos hacer, un poquito más sencilla, igual es con la toallita. Descansa, tienes algo de sentido. Muchas gracias. Con la toallita, ahí. Perfecto. Asegurarme que se vea. Solamente vamos a mantener en posición de lagartija. Y avanzamos. Cambiamos y podemos hacerlo 2-3 veces. Vas a hacer este que hice yo, una vez más para allá, ¿ok? Y da vuelta para que sea una completa. Ahí está, mucho mejor. Exacto. Necesita mucha fuerza de hombro y mucha fuerza de abdomen para poder trasladar todo su cuerpo sin perder la postura. En niños pequeños va a ser un poco más complicado. Van a mover las pompas de lado a lado, van a sacar la panza, es completamente normal, pero el niño va a ir agarrando poco a poco la fuerza para arrastrarse y para mantenerse en postura. Excelente, Sophie, descansa. Muy bien. Hemos terminado nuestra preparación física de hoy. Normalmente podemos dar de 2 a 3 vueltas de esta fuerza, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacer solamente una. Vamos a pasar ahora a unos aterrizajes. Ajá. Nos vamos a acomodar otra vez un poquito esto. ¿Dónde está? Ah, aquí está, perfecto. Ahí está. Vamos a hacer aterrizajes. Lo primero que te voy a enseñar es cuál es la posición de aterrizaje. Es caer con los pies juntos, ligeramente flexionados, llevando los brazos enfrente en esta posición. Nosotros los gimnastas queremos hacer mortales, pararnos en manos, colgarnos a las barras, saltar desde la viga. Pero lo más importante que tenemos que hacer es saber caer. En la gimnasia en algún punto te vas a caer. Seas pequeño, seas medio, seas grande, en la gimnasia va a haber caídas y es importante que les enseñemos a nuestros pequeños cómo caer. Si yo hago un mortal y yo no sé caer, me voy a estar lastimando las rodillas, la espalda y un montón de cosas de mi cuerpo. Yo tengo que aprender a caer en posición de aterrizaje aquí enfrente. Exacto. Ponte aquí, viendo hacia allá. Posición de aterrizaje. Los brazos enfrente, porque entonces esto me va a dar estabilidad. Esto va a estar apretado. Entonces yo puedo jugar con mi gimnasta y lo empujo y lo muevo. Y entonces, si algo descansa, llega a suceder que caigo, me voy hacia adelante. Voy a saber caer sin lastimarme. Si me voy hacia atrás, voy a saber caer sin lastimarme.
se llama posición stick, o en gimnasia lo conocemos más normalmente como plantar un ejercicio. Es decir, yo hago un salto, caigo y nada ni nadie me mueve de esta posición. Entonces vamos a manejar estos saltos verticales. Acá en la posición stick te voy a cambiar. Este creo que se me salga un montón. Te voy a poner mejor el tapetito para que no te me vayas a caer. Nos vamos a ir a nuestra silla o a nuestro sillón. Le vamos a pedir que se pare. Exacto. Muy bien. Y vamos a hacer un saltito vertical a posición de aterrizaje. Y arriba, salto y sale. Y nada se mueve, y nada se mueve, y nada se mueve. Exacto. Y termino y, como siempre en toda la gimnasia, debo saludar. Otra vez. Subo. Vamos a hacer en total 5 saltos a aterrizaje. 10 puntitos, preparo mi salto desde atrás. Preparo el salto básicamente igual que como caigo, pero llevo los brazos atrás porque esto va a ser lo que me va a dar vuelo y va a hacer que mi salto salga alto. Y arriba, aterrizaje, aprieto. ¿Vieron lo que hizo? Movió un piecito, se ve de lado, lo reacomodó y pudo volverse a quedar en posición stick. Eso es súper importante que los pequeños lo aprendan a hacer. Llevamos 2, 3 más. ¿Estamos bien? No, perfecto. 2 más. Y saltito derechito. Saltito, saltita. Aprieto. Muy bien, muy bien. Es normal que demos pasos, estamos aprendiéndolo a hacer. El chiste es que nuestro pequeño aprenda a controlar. Nos faltan 2 más. 3, muy bien, apretadita. Arriba. ¡Ay! Ese me salió perfecto. Y termino y quedo. Eso, muy bien. 1 más. Va. Último, bien derechita, bien apretadita. Y arriba. Aprieto. Salud. Perfecto. Ok, aprendimos a caer. Ahora vamos a aprender cuál es la posición correcta en el aire para hacer un salto vertical. Entonces, vamos a poner a nuestro gimnasta con los pies juntos, con los brazos arriba, y le vamos a pedir que haga un relevé o se pare de puntitas. Es exactamente lo mismo. Relevé es el término de ballet, puntitas es un término más común. La carita arriba, el abdomen adentro, y ahí vamos a hacer unos empujones hacia abajo. Tú no te vas a dejar, yo te voy a empujar hacia abajo y tú no te vas a dejar. 1, 2, tú quédate arriba, eso, 3, abdomen adentro, 4, 5, 6, 7 y aterrizaje. ¡Pum! Eso. Descansamos tantito, lo vamos a volver a hacer. Es importante que cuando hagamos el relevé, el abdomen esté adentro, mi cara esté viendo al frente y mis brazos estén pegados a las orejas. Y de ahí, ¡pum! Aterrizaje. ¿Ok? Y arriba, relevé. 1. Que vea la carita. 2. Eso. 3. 4. 5. 6. Junta tus talones. 7. Aterrizaje. ¡Pum! Muy bien, lo vamos a hacer una vez más. Y arriba, 1, 2, 3, 4, talones, eso, 7, aterrizaje. Perfecto, muy bien. Ya sabemos caer, ya sabemos cuál es la posición del salto vertical, entonces ahora vamos a hacer paso, salto vertical, que es básicamente un pequeño paso que va a ser mi preparación para hacer un salto vertical. Tres puntitos, le pedimos que adelante un pie, juntamos, saltamos. Ajá. Es un ejercicio complicado de coordinación para ellos, de repente ver para dónde van los brazos. Entonces, los brazos van enfrente, los brazos van atrás, los brazos van arriba y aterrizo. Ándale, se salió mucho mejor. Vamos a hacer 8, llevamos 2. Paso, junto, arriba, 3. Que no pase esto, es normal que de repente el pecho se nos vaya para adelante porque estamos preparando el salto. Pero entonces recordamos lo que hicimos en la caja, de llevar los brazos arriba, y lo que hicimos abajo, de apretar el abdomen. ¿Ok? Nos faltan 5. Preparo, brazos enfrente, atrás, arriba, ese mucho mejor. 4, otra vez. Preparo, ajá, arriba, 5. Eso es, muy bien.
Los pequeños aprenden mucho viendo y copiando. Entonces, si tú puedes hacerlo con tu pequeño, le va a ser muy útil porque entonces va a aprender no solo escuchándote, sino viéndote. Vamos a hacer dos más y vamos a estirar para terminar nuestra clase de hoy. Paso. Se paró. Salud. Eso es, mucho mejor. Última vez. Paso. Junto. Salto. Termino. Perfecto, muy bien. Esto de aterrizajes y saltos fue, siéntate con las piernas extendidas al frente, por favor, gracias. Fue lo que podríamos trabajar para salto de caballo. Recordemos que en la gimnasia artística tenemos cuatro aparatos: el salto de caballo, las barras asimétricas, viga de equilibrio y manos libres, que es el piso. Y en cada aparato podemos hacer trabajo específico en casa para que cuando podamos volver a los gimnasios tengamos una noción mucho más clara de los aparatos. Como en cada entrenamiento es súper importante finalizar con un estiramiento, relajar el cuerpo, respirar, para después, pues normalmente irnos a casa, en este caso irnos a bañar, irnos a cenar, irnos a hacer tarea, lo que sea, es importante que el cuerpo se relaje. Entonces vamos a hacer un estiramiento súper rápido con las piernas extendidas al frente, toco puntas. Este ya es suave, no es como un movimiento de flexibilidad en el que necesitemos forzar al pequeño, ni mucho menos. Ella solita, hasta donde pueda. Si quieren ayudarlos, los pueden ayudar. Acuérdense que los ejercicios de estiramiento van desde los 16 tiempos hasta los 30 segundos aproximadamente, y los de flexibilidad de 30 a 1 minuto. Perfecto. Cambio, piernas separadas, te puedes poner en medio para que cuando se vayan las piernas, así está bien. Piernas separadas. Sofi, que es súper flexible, se puede poner en posición de squat. Y si no, puedes tener las piernas más juntitas, no pasa nada. Y bajo. Exacto. Bajo lo más que puedo. Ya que andas por aquí, pues es una posición de squat perfecta. Muy bien. Ahí está. 3. 4, mi talón está alineado con la rodilla, con la cadera, con mi rodilla y con mi pie. Esa es una posición de squat perfecta. Muy bien. 7, 6, 5, 4, 3, 2, descanso. Muy bien, regreso. Ahora vamos a hacer posición de mariposita con la cabeza al piso. Suavecito, relajo. Brazos extendidos al frente. Aquí puedo pedirle al pequeño que respire profundo, que te vaya relajando, que cuente él. 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, descanso. Muy bien. Como hicimos mucho arco hoy, vamos a pedirle que se acueste boca arriba otra vez. Que lleve las rodillas al pecho. Exacto. Y aquí yo me puedo ayudar a llevar las rodillas al pecho. 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, descanso. Me voy a poner de pie. Y vamos a hacer respiraciones profundas para terminar. Separo los pies, respiro profundo, 1. Sostengo. Suelto, bajo tronco. Arriba. Sostengo, bajo tronco. Y última vez, respiro. Sostengo, 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 sostengo. Y suelto, muy bien. Aflojo los brazos, sacudo un poco. Muevo el cuello, pateo un poco. Eso es, muy bien. Pues hemos llegado al final de esta clase. Muchas gracias por acompañarnos. Ahorita voy a tratar de leer y de contestar todos sus mensajes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme. Nos vemos en la próxima. Yo soy Paulina Vázquez. Cuídense, quédense en casa. Un beso. Adiós. Bien.